Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, Duanis Hernández y Jessica García. Saludos para los que nos ven por las diferentes plataformas. Nosotros nos vamos hasta Santiago de Chile para conocer declaraciones sobre el primer campeón cubano y el presidente de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, el colega Hernández Luán con los detalles. ¿En qué momento te sentiste campeón en la competencia? ¿Realmente creías que veías que, que eso podía ser realidad? Bueno, eh, los contrincantes en, en el área panamericana son de un alto nivel competitivo, son buenos atletas, eh, están muy bien preparados y desde que empecé la competencia eh, empecé con, con todo. Eh, fue una competencia exigente y nunca me rendí. Luché hasta el final para... Obtener un buen lugar, el cual eh, con sacrificio y todo el empeño de los entrenadores que estaban conmigo aquí y desde allá, desde Cuba, que siempre me apoyaron, sentía todo su apoyo, uh -huh. se logró esa medalla de oro. ¿Cuál sería el próximo reto de Cardelón? Bueno, en, eh, seguirme preparando, seguirme preparando, esforzándome más para mejorar mis marcas. Y están eh, dentro de la clasificación olímpica a París 2024, que va a ser una tarea difícil, pero eh, con buenos esfuerzos, con sacrificio y dándolo todo en los entrenamientos y en la 4x4, eh, se va a lograr participar. Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas, un pronóstico de una medalla de bronce, sin embargo, hay. Una medalla de cada color y siete récords nacionales. El mejor deporte de Cuba durante esta primera semana de competencias en Santiago de Chile. ¿Cómo se logró este resultado, Barcelona? Sí, mira, eh, realmente los atletas tuvieron la oportunidad de participar en los segundos Juegos de Estados Independientes en Bielorrusia. Y esa federación tuvo la gentileza de invitarnos con todos lo, todo los gastos pagados pagado, y le dio la oportunidad de, de hacer una buena preparación durante 21 días y nos sirvió precisamente también para participar en el campeonato mundial en Arabia Saudita. Esa preparación fue muy útil para, esto, para este importante evento que era la competencia fundamental, los 19 Juegos Panamericanos. Y bueno, realmente en los 61 kilogramos, como usted mencionaba, ley Calderón logró la medalla de oro que él traía como pronóstico eh, la medalla de bronce. Hizo un resultado bastante aceptable eh, en el estudio de contrario hubo dos representantes que no se presentaron pero eh, eh, hizo el, el resultado que era meritorio para la medalla de, de oro mm -hmm. en el caso de del sexo femenino, usted mencionaba que fue la segunda competidora, Yenuska Mirabal eh, realizó su mejor biatrón, creció en 4 kilogramos y estableció cinco récords nacionales eh, en la categoría de los 71 kilogramos Lamentablemente eh, no fue válido, el, el falló el 133 kilogramos, que le hubiese llevado también a la medalla de, de bronce. Ese fue el pronóstico de a cuarto lugar y se cumplió en ese, en ese sentido. Y bueno, en el caso de Juan Carlos Saldívar, que también es un atleta que viene en ascenso con grandes potencialidades, eh, quien alcanzó medalla de bronce en los Bolos Centroamericanos y mejoró, estableció dos récords nacionales: eh, 209 kilogramos en el ejercicio de envión. Y 375 en el ejercicio, eh, o sea, en el biatrón, en la suma de los dos ejercicios. Para nosotros constituye eh, algo muy importante que el levantamiento de pesa cubano se esté recuperando, eh, se vaya avanzando en este sentido, gracias al esfuerzo precisamente de los propios atletas, del colectivo de entrenadores, que es un colectivo de entrenadores jóvenes, pero con, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y por supuesto, los, el resto de las instituciones que nos apoyan. Eh, incansablemente, como es el propio Cerro Pelado, como es el organismo Inter. También no, no podemos dejar de, de mencionar a la Federación Internacional y Federación Panamericana, quien, quien han contribuido a la participación en diferentes eventos y bases de entrenamiento, lo que corrobora precisamente estos modestos resultados. Hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo el nivel técnico de estos jóvenes atletas. Y esperemos que en próximos eventos eh, Cuba pueda seguir eh, disfrutando de los resultados de estos jóvenes deportistas en el levantamiento de pesas. ¿Satisfecho entonces? Estamos exactamente felices, pero no satisfechos. Eh, satisfecho sería cuando alcancemos o rescatemos los lugares históricos del levantamiento de pesas. Y en Cubavisión Deportes contamos ahora con el colega Arián Alejandro para hacer un resumen sobre lo que ha ocurrido con Cuba en esta primera semana de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Bienvenido, Arián. Un placer que estés aquí con nosotros. Saludos, Bonnie. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de Cuba en esta primera semana de los Panamericanos? Yo creo, bueno, primero extender el saludo al colectivo y quienes están con nosotros en Cubavisión Deportes. Creo que queda bien claro que el remo, también las pesas, Diría que es lo más destacado, por supuesto, porque además son los que más medallas han aportado hasta el momento a la delegación cubana, aunque hay otras notas positivas como la clasificación en el pentatlón Moderno, los récords nacionales en la, en la natación y deportes que obviamente nos quedaron a deber. Pero bueno, entrando en el remo, fíjese, voy a hacer una comparación subjetiva, porque una cosa es San Salvador, una cosa son los centroamericanos, obviamente algo muy diferente en cuanto a nivel son los panamericanos, pero cuando uno mira las dos actuaciones. En los centroamericanos se quedan por debajo respecto a Barranquilla. Y sin embargo, en los Juegos Panamericanos, creo que además, viendo la reconstrucción que ha tenido que tener este, este deporte del remo, por las ausencias más que conocidas de hace no más de un año, pues se si aparecen con un oro y cuatro medallas en total. Yo creo que se puede catalogar de muy buena actuación porque no solo por el oro, sino por las cuatro medallas, me parece que no era lo, lo que se esperaba. Con las pesas. Te digo que ha sido un año muy movido con el Gran Prix en La Habana, que me parece que le, que le dio un impulso para cerrar el año de muy buena forma, con muy buenas presentaciones en el Campeonato Mundial, sobre todo el sexto lugar en el envión de Arley Calderón, que se aparece con el, con el primer oro de la delegación cubana. además Y en solo cuatro intentos, con un solo, solo intento en exacto, envión lo garantizó. Lo garantizó. A eso sumar récord nacionales en el femenino. En el masculino, yo, yo siempre soy partidario de que cuando un atleta, más allá de la medalla, se supera a sí mismo en un evento, ya yo creo que cumple. Obviamente, si, ese, si esa superación llega, además, con preseas, mejor todavía. No, y, y en este caso de Mirabal, que terminó en un cuarto lugar, pero estableció cinco sí, récords nacionales. nacionales. Es que realmente, por eso te decía, no, eh, no solamente es el tema medalla, es el tema de cómo el atleta se supera a sí mismo, porque habría que ver cuál era realmente el objetivo individual de cada uno de los atletas según sus entrenadores y cuáles eran sus reales posibilidades. Y ahí entro, por ejemplo, Duanis en la natación, porque si bien volvemos al, al mismo, a la misma comparación subjetiva, en los centroamericanos muy bien Elizabeth con su reinado en cuanto a medallas, el, los dos relevos además ganando el 4x200, el 4 por 100 libre, obviamente en el Panamericano, con Canadá, con Brasil, eh, con Estados Unidos, Seguían México, Colombia, que han crecido muchísimo en el deporte, siendo favoritos o favoritas más que las cubanas, pero de todas maneras, se pronosticó un cuarto lugar en el 4x200 y ahí quedó. Llegó récord nacional. Se pronosticó estar en la final e intentar también batir el, 4 por, el récord del 4% por 100 y, se, y, y se logró batir. Entonces, la competencia fundamental para ellas era a mediados de año con los centroamericanos y se logró extender el buen rendimiento de varias de sus integrantes hasta el final. Por eso te digo que, que no todo es medallas y que bueno, me quedo con esto. Negativo, obviamente, béisbol, que habría que estar haciendo no sé cuántos jugadores de deporte para eh, entender lo que pasó ahora en Chile. Pues eh, esperábamos que fuera mejor la actuación que, que en Lima y prácticamente fue un de Yaú, porque obtuvimos el mismo lugar, perdimos con el mismo rival y de la misma manera. De la misma manera, realmente increíble. Ya, ya ya no tengo calificativos para, para el tema de béisbol y bueno la tristeza creo que lo conversé contigo durante la semana en distintos momentos la tristeza del voleibol femenino no ganó un set no ganó un partido obviamente eh, pero además fue mayoría en prácticamente todos los encuentros es muy triste terminar último con la historia que tiene el voleibol femenino cubano pero bueno es, es la realidad que vivimos hoy y que parece que no va a cambiar a mediano, a mediano plazo. Y lamentable también la última salida del balonmano femenino sí. apabullado ante Brasil, lo que demuestra que la realidad de los deportes colectivos en nuestro país sí, es, no, es es complicada. Es totalmente una crisis, porque incluso el propio, el propio baloncesto luce muy bien el primer día, después se deja remontar por Puerto Rico. Realmente el deporte colectivo en Cuba, de manera general en ambos hechos, pasa por un proceso de crisis. Por cierto, a propósito de crisis, para no dejarlo pasar, el taekwondo, que ha ido a menos... Es verdad que hay ausencia, es verdad que hay renovación, pero ha ido menos en los últimos Juegos Panamericanos de liderar en 2015 a tres medallas en 2019 y a solo dos de bronce en, este, en estos Juegos Panamericanos de, de Chile 2023. Son los puntos positivos y negativos que nos va dejando esta primera semana que esperemos, por supuesto. Tener mejores noticias y mejores comentarios para la próxima, porque también vendrán los deportes principales de Cuba. Sí, deportes de combate y, y sobre todo el atletismo que deben tributar más medallas a Cuba para cumplir ese pronóstico de llegar al menos a, a la veintena, entre 18 Exacto. y 22, que fue lo que se estableció. Que fue lo que se estableció. Yo creo que sí, yo creo que se puede llegar, porque van a aparecer medallas que incluso no, no se tenían pronosticadas. Muchísimas gracias, Arián, por a esta. Ti, Consideraciones, esperemos que Cuba entonces levanten el medallero en la segunda semana de los Juegos Panamericanos. Nosotros seguimos en Cuba Visión Deportes. Y en Visión Deportes tenemos una invitada especial, Lilian Sí, especialista en temas de atletismo, y precisamente conversaremos sobre el deporte rey que próximamente entrará en acción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Bienvenida, Lilian, a este espacio. Muchas gracias, Duani, por la invitación. Y bueno, saludo a todos los que nos ven a través de Visión Internacional y también de Canal Caribe. Lilian, vamos a empezar por algo bastante polémico y el pronóstico conservador que ofrecieron los directivos del atletismo. Apenas una medalla de oro. ¿Qué crees que pueda pasar con Cuba en el Deporte Rey en, en esta cita panamericana? Sí, mira, eh, el atletismo entró con la, el pie de la polémica a, esto, a estos juegos, sobre todo por ese pronóstico que yo dije y sostengo que me parece que está en el entorno de lo realista. Y me explico, déjame explicarme. Considero que fue un pronóstico hecho sobre la base de listas de inscripción que no se conocían y cuando tú miras al panorama de nuestra área geográfica y lo valoras de acuerdo al potencial que tienes en el equipo actualmente, pues se podría haber hablado, no quizás de una, creo que, que pudiéramos habernos arriesgado a decir dos, o quizás llegar hasta tres, pero siempre manejando otros aspectos desde el punto de vista técnico que realmente nosotros no conocemos al detalle, temas de forma deportiva, temas de cómo están actualmente los atletas y... Por esa razón, yo lo dije, lo he expresado en todas las plataformas en las que he podido pues, emitir mi criterio, que me parecía un pronóstico realista, sobre todo porque es lo que tenemos de cara a un área panamericana donde está Estados Unidos, donde está Canadá, donde está Jamaica, aunque lo que va a suceder en los Juegos Panamericanos no va a tener absolutamente nada que ver con eso que se pronosticó sobre la base de una realidad, digamos, objetiva. A eso quería llegar porque sin embargo me dices que es un pronóstico realista y según te has manifestado en redes sociales, tú crees entonces que Cuba puede llegar incluso hasta cinco títulos, lo que denota una marcada diferencia entre lo que se pronosticó y lo que en realidad se puede alcanzar. Justamente por lo que te decía, pronosticas sobre el total de los atletas que pudieran hipotéticamente estar en esos juegos, pero cuando sale el entry obviamente nos permite soñar con un poco más porque, eh, por ejemplo, yo dije que vamos a ganar al menos cinco títulos, lo cual dejo la puerta abierta porque pueden a llegar a ser más. ¿Cuáles son las cinco especialidades que tú crees con más, que ves con mayores opciones para todo? Este Yo diría que entre no, no tengo cinco, te, te digo entre seis y siete pruebas en las cuales tenemos quizás las mayores opciones de alcanzar lo más alto del podio. El triple en los dos sexos creo que es eh, de, es la apuesta de Cuba de cara internacional a nivel, al mayor nivel del atletismo. Y bueno, se va a manifestar en, esto, en este torneo donde el, el entry de estas dos pruebas pues es bastante discreto. También tenemos eh, el Rebo 4x400 femenino. ¿Y por qué lo digo? Eh, tuvieron un pico de rendimiento en los Juegos Centroamericanos. Bajaron muchísimo el Mundial, creo que es un tema que se, se discutió largamente. Y ahora ellas, según también lo que he podido eh, preguntar, las personas que las entrenan y tal, deben tener un mejor rendimiento que el que tuvieron en el mundial. Con un comportamiento en ese entorno, pod podrían estar ganando la competencia. El, la, la prueba de 400 metros con Rosana Gómez, también la prueba de, de 800 metros, donde tenemos dos representantes, tanto Saile Diago como Rosmeria Almanza, que tienen, de acuerdo a, a sus registros personales, a su desempeño, pues oportunidad de ganarlas. Y bueno, Luis Ayas en el salto de altura es el campeón defensor y es una de las medallas que podíamos haber dado de inicio, sobre todo respetando su condición de campeón y respetando como conversábamos fuera de cámara, pues ese cuarto lugar en el mundial que independientemente de, de, de las cuestiones como se desarrolló esa competencia, pues le da un aval y su trayectoria también, o sea, Luis es uno de los atletas que siempre en el momento oportuno pues tiene el resultado. Eh, mejor por decirlo de alguna manera o sea que tú crees que Cuba pueda rondar los cinco títulos en los Juegos Panamericanos yo estoy previendo eh, desde mi intuición y desde lo que conozco mínimamente en el entorno de los cinco títulos y no descarto la posibilidad de que sean más puede haber sorpresas yo tengo eh, muchísimas buenas sensaciones con la prueba del salto de longitud masculina a pesar de, de que no va a estar o so. yo creo que tanto Parada como Vidal ah, se han manifestado en muy buena forma deportiva y, y los rivales pues no, no le exigirían quizás llegar a algo sobrenatural, sino moverse, sobre todo para Parada que tiene un 8-15 este año, pues con ese resultado podría estar aspirando, salvo una gran sorpresa, pues podría estar aspirando a, a, al podio y, y bueno, dejarnos la, la posibilidad de, de sonreír un poquito más. Y la otra prueba que trae una trayectoria eh, bonita yo diría, que es la prueba del hectalón, donde hemos asistido año tras año a, a una, una mezcla de sentimientos, porque es, perdemos una representante y entonces la segunda, pues como que recoge la bandera y la, y la pone en lo más alto. Te recuerdo, no sé si recuerdas Lima cuando Georgeli sale de la competencia, entonces es Adriana quien se corona, y más recientemente, pues la situación entre Adriana y que Maris Patterson logró aquí, ahora en los Centroamericanos, la medalla. Creo que, que pudiera ser otra prueba que nos deje sensaciones interesantes. Bueno, muchas gracias Lilian. Esperemos que el atletismo entonces brinde eh, esos alegrones que, que estás pronosticando y que ayude a Cuba en el medallero general. Nosotros seguimos en CubaVisión Deportes. El boxeo femenino hizo su incursión por vez primera en unos Juegos Panamericanos. Santiago Suárez, jefe de entrenadores, ofreció un balance sobre lo hecho al periodista Hernández Luján. Bueno Santiago, una evaluación de este boxeo femenino para Cuba y los Juegos Panamericanos. Mm, bueno, primero se vio la mejoría de las atletas con respecto a las competencias anteriores, a los Juegos del Arbe, a los Juegos Centroamericanos. Las atletas con muy, mucho mejor preparada en la parte física. Eh, falta la preparación técnica o sea, los elementos tácticos de los combates que eso se gana con, con la experiencia competitiva, todos sabemos que el Proceso Cubano comenzó este año no llevamos ni, ni un año en la práctica del deporte y el alto de rendimiento en Cuba y eso al final nos no pasó factura a la hora de obtener los mejores resultados ¿Cuál sería la proyección futura del boxeo femenino en lo que resta del año y el próximo, en aras precisamente de tratar de, de mejorar en todos estos aspectos aún de una disciplina muy joven en nuestro país? Bueno, el principal objetivo que nos vamos a trazar ahora es la clasificación olímpica. Sin duda alguna, ya hemos visto que tenemos posibilidades reales con la atleta de clasificar a los Juegos Olímpicos. Eh, existen dos clasificatorios olímpicos que van a dar cuatro plazas, o sea. Todas las medallistas en esos torneos van a ser van a clasificar a los Juegos Olímpicos y esa va a ser, ese va a ser el objetivo fundamental, la clasificación olímpica. Ahora, cuando veamos a Cuba, con mente fría, nos trazaremos la estrategia con la federación, con los directivos del INDER, para participar en esos eventos y, y obtener eso, eso que tanto anhelamos que es, es participar en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se trabaja en, en la búsqueda de nuevos talentos para el boxeo femenino, sobre todo ahora en el equipo nacional? Bueno, primero que nada, ya en este curso, en el mes de septiembre, se aprobaron eh, las EIDE del país, en las academias, la inclusión de las atletas. Ya casi todas las EIDE tienen al menos 3, 4 atletas femeninas practicando, eh, que comenzaron en la práctica del deporte. Y en el caso de las atletas élites, eh, si en diciembre tenemos el torneo nacional, en caso de no poder realizarse, trataremos de, de hacer un concentrado, igual que lo hicimos el año pasado, y de ahí seleccionar a las atletas con vista al próximo ciclo. Y en Visión Deportes contamos con la presencia de Rodolfo Durán, que hoy estará como bateador emergente para hablar. Sobre la actuación del béisbol cubano en los Juegos Panamericanos de Lima, bienvenido Durán a este espacio. Eh, gracias, Duani. Un gusto estar aquí en Cubavisión Deporte y bueno, béisbol. no, no pensé que. Que íbamos a tener una actuación como, como la de Lima nuevamente ahora en, en Santiago de Chile. Yo le decía a Arián que parecía un de porque se perdió contra el mismo sí, rival en sí, el mismo sí, lugar sí. y de la misma manera. Y de la misma manera nos dejan al campo, con la diferencia de que bueno en el 2019 todavía había un poco de raciocinio dentro de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y se jugaba nueve entradas. Y entonces se llegó a extra inning, décimo inning hizo ocho Cuba y después Dominicana hizo nueve. Increíble. Pero ahora más o menos parecido. Eh, nos dejan al campo, sexto lugar. Yo creo que esto no cambia mucho, quinto o sexto, pero de todas maneras es otra derrota más. Desde el 2007 Durán, Cuba no alcanza una corona panamericana en el eh, béisbol. En el béisbol. Es lamentable. Sí, sí, no. Eh, los deportes colectivos realmente resulta complicado para Cuba. Desde el 2007 precisamente no se gana ningún deporte colectivo en Juegos Panamericanos y el béisbol fue uno de los últimos que, que ganó. Y después de eso, dos medallas de bronce y ahora dos de estos lugares en, en estos Juegos de, de Chile. Y Durán, en este torneo que falló todo. Cuando no falló la defensa, sí, falló sí, el sí, picheo, sí, sí. sino la ofensiva oportuna que no trajo a corredores. Exacto, de la defensa no hizo tantos errores, pero los errores que hizo tuvieron un peso importante en, en el resultado. Bueno, de hecho, eh, hasta el último día, un error del jardinero izquierdo es el que el que determina prácticamente que se decide el juego. Y los otros errores del de el torpedero y el camarero en el partido de anterior. El fly que se le cae a Santo Santos, a que partido Santos Venezuela. Eh, que yo creo que ese fue un juego fundamental, ese juego con Venezuela, porque eh, Venezuela fue con un equipo realmente de muy poco nivel. Fíjate que después, después, va a jugar con Colombia. Y ganando la Colombia tenían la clasificación en sus manos y Colombia los mayorió. Eh, realmente yo creo que ese juego fue el, el, para mí fue el que giró completamente la la panorámica para, para el equipo Cuba ¿Y el picheo que tampoco funcionó en los momentos claves? El picheo de a, Abridor falló, Jovenis Gera no, no estuvo en sentido general bien, eh, Carlos Juan Viera tampoco. Yo creo que el, en momentos trabajó bien el relevo y en otras no, porque en el mismo juego ese precisamente frente a Venezuela los relevos no fueron buenos en el momento en que, en que vinieron a trabajar, eh, en el caso de Nikel Cruz y, y Yanquiel Mauri. Yanquiel Mauri, precisamente, después lanza bien, pero en el momento en que viene a trabajar, permite la conexión que a la postre impulsa la sexta carrera, que es la que decide ese juego contra, contra Venezuela. Sí, hubo actuaciones destacadas de, de relevistas, por ejemplo, el zurdo de, de Artemisa, que fue marginado para los Juegos Centroamericanos. Muy cuestionado y tuvo un excelente relevo. Sí, muy buen relevo, muy, muy centrado en su, en su trabajo. El pitcher de aquí de La Habana, después de de lo que pasó en la Champions League, donde estableció un récord con, con los tres cuadrangulares seguidos que le, que le conectaron. Sin embargo, aquí, incluido a última hora, porque no estaba en el equipo Raymond Figueredo, pero trabajó bien las dos veces que, que vino de relevo. Este es un pitcher que es un talento, un pitcher que además tiene una velocidad por encima de la media de la que hay en el béisbol cubano y realmente se portó bien. Eh, se quedó un lanzador sin trabajar, no sé la razón por la que no. Jonathan Carbo Sí, no, no entendí. No entendí por qué no trabajó. Evidentemente hay algo con que pasó con Jonathan Carbó, porque inclusive en ese juego tampoco entiendo el por qué Carlos Juan viera y no Fran Álvarez es el que viene a cerrar el partido. Bueno, según una nota de Hit decían que tenía un absceso dental y por eso no salió a lanzar. Fran Álvarez. Fran Álvarez. Lo otro es que la propia conformación del equipo, mucha improvisación. Llevas un solo inicialista, no te rinde, entonces tienes que improvisar con Raúlito González, que por cierto, otra vez lo hace bien en un sí, evento sí. internacional. Un pelotero que a veces no cuenta para, para los entendidos y cada vez que le dan la oportunidad, lo hace bien en, en cita foránea. Sí, Raúl González, que es de los que entra y sale de los equipos nacionales, a veces tú piensas que ya lo van a a dejar de descartar por completo y, y vuelve a, a aparecer Raúl González. Tengo entendido de que había jugado primera base en la Liga Canán. Yo me enteré me con Johnson cuando lo entrevistaron, que lo entrevista a Luján y, y le declara a Luján de que no, que, que había jugado la Liga Canán. Yo realmente lo desconocía. Nunca lo vi jugar primera base aquí en, en nuestro país. Siempre lo vi desempeñarse entre segunda, campo corto y tercera. Pero bueno, eh, realmente lo hizo bien Raúl González. Igual yo creo que no había necesidad de eso, se podía haber llevado otro, otro, otro inicialista. Otro inicialista, claro, y un lanzador menos. Y un lanzador menos, al final el, 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 un pitcher no trabajó. Yo creo que podía haber habido un jugador más de posición que reforzara un poco más el, el tema este del bateo de, de emergente. También se habla del, del dos receptores, pero bueno, muchas veces hemos dicho que, que para qué tres, ¿no? Lo que pasa acá ahora. Cuando se dio la situación en el juego con Venezuela, nos acordamos del tercer receptor porque vino Andy Cosma a batear y, y ya no teníamos cómo. O sea, era o, o cambiarlo y después improvisar con otra persona eh, haciendo la función de receptor si se empataba el juego, ¿no? Pero bueno, el, yo creo que, que está bien dos receptores. A mí me parece que tres eh, era demasiado. Fue un equipo también, Duani, que sufrió muchas bajas de lo que pensaba llevar Cuba. A estos Juegos Panamericanos, a lo que en definitiva fue, eh, se produjeron muchas bajas por diferentes razones por el camino, y yo creo que esto también eh, conspiró contra, contra el equipo. Muchísimas gracias, Durán. Lamentable nuevamente este sexto lugar en unos Juegos Panamericanos. Esperemos que el béisbol se recupere y tenga mejores resultados en próximas citas. Nosotros seguimos en Cuba Visión Deportes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30, 18 y 30, hora de Cuba, por Canal Caribe, 9 y 30 y 7 de la noche. Saludos a todos los que nos ven por las diferentes plataformas. Nosotros estaremos en próximos espacios deportivos de Cuba Visión Internacional. Hasta entonces.